es Penny y bienvenidos a este nuevo video que arranca desde Cipolletti, Río Negro. Atrás mío la tengo a Tina, mi XR150, equipadísima más que nunca porque arrancamos un nuevo viaje que es hacia Tierra del Fuego. Específicamente mi idea es ir a una bibliotequita que queda en Península Mitre, que es como la puntita de Tierra del Fuego. Vamos a ver si logro llegar ahí. Si logro llegar con la moto ya es muy complicado, pero a ver si logro llegar ahí. Pero por lo pronto hacer la ruta J de Tierra del Fuego ya sería un sueño hecho realidad. Así que hasta allá estamos yendo, pero hay un condimento especial en este viaje, que es que mi idea es hacerlo casi exclusivamente por ripio, es decir, off-road. La verdad es que hay unas partecitas donde sí o sí voy a tener que cruzar asfalto, pero la idea es mantenerme en la tierra, la piedra, arena, lo que me cruce. Así que allá vamos con Tina. Esperemos que hoy sea un gran primer día de viaje. Tina, por favor, te lo pido. Adiós, mami, te quiero. Bueno. Ya arrancamos con el ripio. Ella re emocionada. No, los primeros 20 kilómetros son de asfalto. Voy a ir para el lado de Neuquén Capital y de ahí voy a salir por ripio. Porque la verdad que todos los caminos saliendo desde Cipolletti, desde Río Negro, ya los conozco, ya los he grabado. Así que vamos a tratar de hacer todos caminos desconocidos. Ya estamos pisando la ruta provincial 74, que es por la que vamos a estar transitando en su mayoría el día de hoy para ir para el lado de Ingeniero Jacobacci, que este año ese lugar ya lo conocimos cuando hice la ruta 23, porque vamos a cruzar transversalmente la ruta 23 para poder seguir bajando hacia el sur. Miren qué belleza el río. Este es el río Limay, que bordea la ciudad de Neuquén. Y les aviso que este pedacito de asfalto es el último en un buen rato. Esto ya incluye Río Negro. Sí, yo crucé a Neuquén como para hacer un desvío, pero esta ruta ya pertenece a Río Negro. Una vez que cruzamos el río Limay, ya nos encontramos en Río Negro. La ley en este viaje va a ser ir despacio porque nadie me apura. No tiene ningún tipo de mérito ir más rápido, así que voy a ir despacito, cuidando la moto. Llevo mucho equipaje también, la moto está pesada, el monoshock comprimido, entonces tengo que cuidarla, así que voy a ir despacito. Si me pasa algo en el medio de estas rutas desoladas, no es probable que pase alguien enseguida a ayudarme, así que me tengo que cuidar, ¿sí? No puedo arriesgarme a, no sé, fracturarme algo, igual llevo todas las protecciones. Así que nada, es un viaje relajado, haciéndolo un poco a conciencia y disfrutando un poco de la soledad, que no hace mal. Es hora de acostumbrarme al serrucho. ¡Ay, Dios! El problema no es el serrucho en sí, sino ay, todo el equipaje, la transmisión que tira. ¡Ah! Pero bueno. Me voy a tener que acostumbrar porque de acá a Tierra del Fuego va a ser así, chicos. El único problema es que la moto está muy cargada, entonces hace mucho peso atrás. Así que se entierra fácil. No hay que perder la velocidad constante. Acelerar nomás. Pesada la tierra, no sé si ven, me cuesta mucho avanzar y se mueve mucho la, a ver si cruzamos acá, está mejor, acá está mejor. No, se mueve mucho la dirección para todos lados y el peso de atrás no me permite tener mucho control. Vamos a ver, che. Mi Dios, primero, son literalmente, chicos, los primeros 40 kilómetros de viaje y ya se complicó.
Yo espero hacer 3.000. ¡Buah! ¿Quién me manda, no? Pudiendo ir derecho por la 3. Sí, efectivamente, yo esta ruta la hice. Y la grabé para YouTube y todo, y me había olvidado que era exactamente por acá. Porque yo hice esta ruta, pero arrancando desde otro lado, no desde acá mismo. Qué buena pregunta, qué parte agarré y qué parte no. Y creo que ahora viene una parte donde era, donde había arena. Es arena densa. No, la moto pesada atrás es un baile, entonces hace que se mueva también adelante. Y ahora acá se entierra directamente. A ver si puedo subir o si está. No, no sube. Para, me voy a enterrar, ya les digo, me estoy enterrando. Sí, mirala nomás. Se está enterrando. Ahí arriba está un poquito más firme, así que vamos a ver si agarramos por acá arriba. Me voy a agarrar un palito para que traccione la rueda trasera un poquito para subir, porque al estar en subida no tracciona. A ver, che. Este es el kilómetro 50 de mi viaje, ¿eh? Y ya andamos así. Ay, Dios. Va. Uno, dos. Va. Me encanta que estoy sola y cuento para mí misma. Uno, dos, contá cuando tenés algún compañero de aventura. ¡Va! ¡Ah! Hermano, lo que pesa esta moto. ¡Va! ¡Ah! Y ahora, derecho por acá. Firme, firme, firme. ¡Va, va, va, va! ¡Va! Vamos. Para este lado. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Esto está bien. Firme, firme. Vamos. Dale, tinita. De arriba. No, está muy denso. Vamos, 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 vamos. Envión, envión. ¡Ah! Me caigo. Y ahora, otro envión. Dale. Dale, dale. ¡Ah! Dale, tira. Vamos, esto está más planchadito. Dale, tina, dale, tina. Vamos, 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 tina. Decime que no es toda la 74 así, porque voy a llegar el día del arquero a Jacobasi. Vamos. ¡Oh, oh, uy! Vamos, vamos, vamos. Chupo demasiada arena. ¡Ay, dale, 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 dale! No afloje, no afloje. Uy, esto es una pinga. La cagué, vamos, vamos. La cagué. ¡Ah! ¡Ah! Mi pierna. La concha de mi madre. ¡Ah! 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 La cagué horrible. ¡Ah! 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 Mi pie. ¡Ah! Ay, la cagué horrible por pelotuda. La concha de mi madre. Me quedó el pie atrapado. Dios. Quedé muy atrapado. Vamos, Juli. A ver. Ay, ahí va. Ahí va, tengo que girar para el otro lado. ¡Qué imbécil que soy, por Dios!
logré sacar mi pie. ¡Qué imbécil que soy, por Dios! ¡Ah! Me tuve que sacar la bota. Día 1, kilómetro 50, caída 1. Eso me pasa por arrancar por la difícil, ¿no? Mucha arena. Me quedó la bota abajo de la moto. Y de hecho, no sé si van a ver, pero la bota está mirando hacia el otro lado. O sea, el pie quedó pinga para el otro lado. Así que, pucha, espero que esto no sea grave. Ay, Dios. Lo que me da bronca de esta caída es que a los haters y a todos los que miran de afuera que dicen ¡no lo va a poder lograr! Le estoy dando la razón en el kilómetro 50. 50, chicos. Bueno, pero yo también miren por dónde arranqué. Así que nada. Tengo que levantar de acá, sacar esa bota de ahí, levantar la moto y ver cómo voy a pasar este arenal. Que por suerte, como esta zona más o menos la conozco, sé que no es todo arenal. Pero no puedo creer que me caí donde otras veces no me he caído. Ay, la moto está muy pesada igual. Hace mucho que no manejaba con la moto tan pesada. Qué bronca que me da. Bueno, acá quedó mi bota. Uy, no, que no la voy a poder sacar hasta que no levante la moto. He sacado una parte del equipaje que pesaba un poco y además no me permitía agarrar bien la moto. Puse unas ramitas para que traccione mejor porque la rueda trasera si no se me va en ese hueco que se generó ahí abajo. Y bueno, a hacer fuerza ahora. ¿Ustedes alcanzan a escuchar el sonido ambiente que tengo yo? Son como unas chicharras, pero son miles. Quiero decir que lo hace todo más siniestro y terrible de lo que en realidad es. Bueno, Tina quedó levantada. Yo me volví a poner las botas. Y lo que voy a hacer es ir por arriba. Me voy a pasar la moto ahora que no está tan cargada para ahí arriba donde están los arbustos. Que ahí el suelo está más firme. El único problema es que hay más plantas y las plantas tienen pinches. Ni idea, es una opción. E intentaré ir por arriba esquivando plantas. Vamos a ver si puedo atravesar esta parte de arena por arriba. Está blandito igual, pero no es lo mismo. Ah, mirá. Acá hicieron una calle. ¿Estará blanda? Bueno. Esperemos que esté bien porque si no me hundo ahí mismo. Está mejor que la otra. Frené acá a un costadito de la ruta a comerme una manzana y bajar un cambio. Me está costando lidiar con mis emociones. Yo no debería estar tan enojada. Son cosas que pasan y nada, tarde o temprano en el viaje iba a pasar. ¿Esto fue demasiado temprano? Sí. Al enojo se le suma un poquito de preocupación, porque, no les voy a mentir, me duele un poquitito la rodilla, porque la rodilla como que giró un poco para que el pie quede para el otro lado. Y nada, es malísimo empezar un viaje largo
con un dolor, o sea, porque hoy, ahora todavía está en caliente la rodilla, en un rato va a estar doliendo mucho, mañana va a estar molestando, más allá de que no sea algo en específico, tipo, no sé, un esguince, una cosa así, no, más allá de eso, igual va a estar molestando. Y me enoja, porque esto no tiene que pasar el primer día. Y ¿saben qué es la peor parte? Que yo les quiero contar cuál es la peor parte. Yo agarré esta ruta, que es la 74, que yo ya había transitado una parte de ella, de hecho, la parte en la que me caí, porque dije, ah, es una ruta como un poquito más complicada, entonces le meto un poco de onda el primer día y no es tan aburrido. Mirá lo que me terminé metiendo por querer no aburrirme. Esto ya no es divertido tampoco. No sé por qué. ¿Por qué tomé esta ruta? Si además yo ya la conozco, ¿para qué la quise hacer otra vez? La 6 no la conozco. Como que estoy enojada con mis decisiones, muy enojada con mis decisiones, muy enojada con que ya había visto de antemano que me iba a caer, me cae igual. Todas malas decisiones, puras malas decisiones. Y a todo esto, salí tarde de mi casa. Entonces ahora son las 6 de la tarde y yo estoy a 60 kilómetros de mi casa y me faltan 200 y pico más para llegar. Bueno, me estoy enojando. Me voy a comer una manzana. ¿Por qué soy tan boluda? ¿Por qué? Sí, mi rodilla no está bien. El tema es el siguiente, les voy a ser honesta. Son las 6 de la tarde casi. Del primer día, y porque yo salí tarde, porque tuve mucho trabajo que hacer a la mañana, y dije, ah, pero son las rutas de acá nomás, que yo más o menos las conozco. Bueno, quiero decir que cambian mucho de estado estas rutas, y como verán, hoy no está tan transitable como antes. Así que son las 6 de la tarde y estoy a 60 kilómetros de mi casa. Y ahora me estoy por cruzar con una ruta que vuelve derecho. Y honestamente, no sé si volverme. No sé si volverme a mi casa, porque ya está por hacerse de noche, o sea, tampoco tiene sentido. Me quedan como 250 kilómetros más de ripio si yo continúo por este camino. Se me va a hacer de noche, no tiene sentido, es más peligroso. Hacer el primer día una campe en el medio de la nada, porque si me hizo de noche, ya me parece ridículo. Me parece que sería el peor primer día de viaje. Así que me parece que voy a tener que asimilar la idea. Que en mi primer día me es más conveniente hacer 60 kilómetros de regreso y volver a mi casa y mañana volver a arrancar desde este punto. Bueno. Si freno pierdo el empuje y no la saco más. ¡Mi Dios! Quiero paz. Y tranquilidad, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Ahí está el caminito, la ruta 74 por la que venía. Y acá, a un costadito, tenemos este lugar. Que yo ya he venido, he hecho un video sobre esto. Pero no está de más volverles a mostrar. Que se llama El Anfiteatro. Está medio ventoso, así que no voy a frenar a mucho rato con el anfiteatro, que igual ya lo conozco. Y de hecho les voy a dejar el video, donde ustedes pueden ver cómo hice la ruta 74, vine al anfiteatro y todo eso, hace 2 años sin ningún drama. Ahora mismo, con mi enojo, mi preocupación del dolor de rodilla, me voy a volver a mi casa. Son solo unos kilómetros más, serán unos 30 más de ripio y un poquito más hasta lo de mi mamá. Y honestamente voy a aprovechar que acá mi obra social funciona perfecta y no tengo que pedir nada en interconsultas y esas cosas. Y me voy a ir a ver la rodilla. Porque peor sería seguir de viaje con una rodilla mal y estar en el medio de, no sé, Santa Cruz, que mi obra social no tiene
funcionamiento y que me siga doliendo. Así que me parece la opción más razonable dentro de todas las decisiones no razonables que tomé hoy. Llegado a Paso Córdoba. Esto no lo tenía planeado, pero bueno, igual es un lugar bellísimo. Ya se lo he mostrado en videos cuando estaba recorriendo Río Negro, así que nunca está mal igual volver a pasar. ¡Qué belleza de río! Este es el Río Negro. ¡Ven qué bonito! Bueno, si nada sale como uno lo planea, por lo menos puede irse un ratito al río a ver el atardecer, ¿no? Bueno, efectivamente las cosas no salieron como lo planeado, pero me he ganado un atardecer hermoso en un lugar que amo, que es Paso Córdoba. Por algo se darán las cosas siempre que me pasa algo así, que me tengo que volver o que no tengo que ir por el camino que yo quería o lo que sea. Siempre tengo en mente que capaz que zafé de una peor. Sería, hoy fue una simple caída. Honestamente me está doliendo cada vez más la rodilla, así que iré a chequear eso para quedarme tranquila. Probablemente es un golpe nada más, pero peor es seguirle dando a la rodilla y salir mañana de viaje y darle más fuerza a la rodilla si no está bien. Así que voy a chequear, total, para eso pago mi obra social y me quedo muy tranquila. Lo único, ahora tengo que avisarle a mi mamá que estoy volviendo. Hola. Hola, mami. ¿Cómo andás? ¿Vos me extrañás? Sí. ¿Mucho? ¿Eh? Sí, te extraño. ¿Como para recibirme esta noche en tu casa? Sí, ¿qué pasó? Nada, me tengo que volver. Estaba acá recién mirando el mapa. Yo salí de acá, Cipolletti. Me fui hasta Neuquén. Acá está Las Perlas, que es donde crucé el puente. Y ahí agarré la ruta 74. Todo esto es el arenal que me comí. Todos de 50 kilómetros fueron arenal. Acá mismo donde está ese puntito es donde yo me desvié. Acá no aparece, está la ruta 68, donde yo después me vine para acá, que es Paso Córdoba. Y bueno, ahora me estoy volviendo. Hice como un circulito. Lo que puedo hacer mañana cuando salga, como para no tener que volver a agarrar el mismo camino, porque entre que ya vimos cómo estaba y que me aburro de volver a hacer lo mismo, es hacer por acá, deshacer este camino y volver a retomar desde la ruta 71, la 74, y sigo bajando y ahí sigo con mis planes de llegar a Jacobacci por Ripio. Esperemos que esto esté en mejores condiciones que lo que estaba esto. Pero bueno, veremos con qué nos encontramos. Igual ya cambiando un poquito el humor, viendo el atardecer, se hace mucho más fácil y realmente me puedo plantear nuevamente el camino. Ya se me fue un poquito el mal humor. Mi rodilla acá anda, más o menos, está como enfriándose y empieza a molestar un poco. No creo que sea nada grave. No. Un poco les quiero pedir perdón por este video y este pequeño fracaso, pero bueno, es parte de la vida y honestamente podría haber eliminado este video y fingir que nunca ocurrió y salir mañana y decir, ah, saliendo acá de viaje. Pero es parte de la vida, es parte de los viajes, ya está, salió mal. Así que gracias por acompañarme igual. Espero que igual se hayan divertido y los voy a dejar con el hermoso paisaje que tengo acá adelante, que si lo grabo así no se ve por el celular, así que les voy a hacer unas tomitas de dron de este lugar que es increíble.
y yo, 4 días más tarde de eso último que vieron, al día siguiente de eso fui a la clínica, me atendieron primero en la guardia, chequearon que esté todo bien, me hicieron unos rayos primero como para saber que no había nada relacionado al hueso, que ya medio que sabíamos que no, porque no fue un tema de impacto, sino que la rodilla se giró. Me hicieron una resonancia y en la resonancia salió lo que hoy el especialista me dio acá en diagnóstico, que es que tengo un esguince de rodilla izquierda, específicamente en el ligamento interno. Me mostró en la resonancia, yo la verdad, chicos, entiendo muy poco del tema, y básicamente lo miré con carita de puedo viajar igual, y el médico me dijo que lo recomendable sería hacer kinesio y un poco de rehabilitación para esa rodilla, pero que si iba a mantener la rodilla en actividad y me portaba bien y trataba de ser lo más cuidadosa posible, sí podía salir de viaje y dejamos la recuperación para más adelante. Así que básicamente me dieron el alta para poder seguir viajando, que era lo que yo necesitaba saber. Sí me dio algunos tips para tener en cuenta para cuidar la rodilla, fuera de que zafé de toda cuestión seria. Me dijo el médico que con el movimiento que tuvo la rodilla realmente tuve suerte, porque todo lo que es meñiscos y todo eso está perfecto, pero bueno, que me tengo que cuidar muchísimo, así que por lo menos puedo seguir viaje. Así que ya mañana, acá quedó la moto a medio armar, mañana vuelvo a poner todo en su lugar y vuelvo a salir. Pero también quería decir otra cosa. Estuve editando el video que justamente acaban de ver y noté que hay algo que, bueno, es obvio que yo no les estuve contando, pero que capaz que es un poco obvio para los que tengan cierta sensibilidad emocional, que es que yo evidentemente ese día no estaba bien. No es nada más que ese día, vengo de unas semanas un poco difíciles a nivel emocional por cuestiones puramente personales, no relacionadas a la moto, pero bueno, han sido semanas muy difíciles y yo no estaba preparada emocionalmente para salir y encontrarme con una caída. Usé también estos días en los que estuve de médico en médico para hacer también un trabajo interno sobre mi corazón y mis emociones. Capaz que esto es algo demasiado personal, pero me parece que es importante contarlo porque también es parte del viaje. Soy una persona y paso por distintas cosas. Así que, nada, quiero que sepan que capaz que si me sienten rara es porque estoy atravesando cuestiones personales. Y bueno, no son fáciles, pero la moto ayuda mucho. No cuando te caes, pero después el resto del tiempo me ayuda muchísimo a estar mejor. Así que, bueno, mañana salgo nuevamente de viaje. Así que próximamente sale otro video donde voy a tener un nuevo primer día de viaje hacia Ushuaia. Quiero que sepan que voy avanzando un poco en relación a mi objetivo principal, que es llegar a la biblioteca que está en Península Mitre, que es algo, ya se van a ir enterando en el viaje, es algo mucho más difícil de lo que yo imaginaba. Pero bueno, lo que importa es que va avanzando mi viaje, van avanzando mis planes. Me han dado un montón de información nueva con respecto al estado de rutas, que por cierto, si lo averiguan en la página de Provincia de Río Negro, no se basen en lo que dice ahí, porque según Provincia de Río Negro, esa ruta 74 que yo hice donde me caí estaba transitable con precaución. Ni siquiera decía que era tipo para 4x4, para moto, para... No, no, transitable con precaución, como diciendo, está un poquito fea. Así que no basarse en lo que dice la página de gobierno sobre el estado de las rutas, porque no te bases en eso. Pero hablé con gente de la zona y ya sé que algunas de las rutas por las que voy a pasar ya están bien. Hay otras que veremos que me encuentro. Así que después de todo este final tan extenso, me despido. Hasta el próximo video. Gracias.